Una es que, como dice Galeano en ese relato sobre los fueguitos, cada uno somos un fueguito, pero formamos todos una comunidad, con los docentes, con los no docentes, con los estudiantes. La tarea de ser docente en la Facultad de Filosofía y Letras me ha dado la posibilidad de dar una sonrisa, de dar una palabra de aliento, de dar un consejo. Ser docente en esta facultad te permite crecer profesionalmente, participar en investigaciones y colaborar con colegas de diversas disciplinas. Para mí, ser docente es brindarse al otro, ser puente con el otro, restituir derechos hacia el otro y, sobre todo, velar por seguir con una educación pública, gratuita, de calidad. Y esto realmente lo hemos querido hacer desde nuestra facultad, nuestra casa de estudios. Ser docente tiene que ver con las relaciones sociales, tiene que ver con la vocación. El aula es el aula, y para nosotros en geografía el trabajo de campo es un lugar de encuentro, de trabajo y de compartir. La pasión que tenemos los docentes y las docentes por lo que hacemos, horas de desvelo, de planificación, de pensar cómo nos adaptamos a este nuevo sujeto del aprendizaje que va cambiando constantemente en un mundo también que es muy vertiginoso y muy cambiante, y realmente esos desafíos nos mantienen vivos y mantienen vivo ese espíritu de volar alto, como lo dice nuestro lema de la universidad, ¿no? Para mí es un enorme privilegio ser docente en esta facultad, porque de repente me encuentro como un eslabón intermedio que puede conectar un saber tradicional, sobre todo cuando hablamos en una facultad de humanidades, lo puedo comunicar y conectar a mis estudiantes. Eso me parece importantísimo, quizás lo más interesante y lo más noble que yo quisiera agradecer y quisiera reconocer como un don. Ser docente en la Facultad de Filosofía y Letras es contribuir para el desarrollo de la sociedad, ofrecer un sentido de propósito y satisfacción al ver los alumnos aprender y crecer. Y para finalizar, nosotros como docentes dejamos un legado duradero en la vida de nuestros estudiantes.